Enhorabuena. Tema del día. Hoy estamos listos para hablar de los enemigos de la autoestima. La autoestima, esta valoración que cada uno hace de sí mismo y cuáles son aquellos errores que cometemos para poder bajar nuestra autoestima. Veamos este informe y tenemos a una experta con nosotros. Enhorabuena. La baja autoestima es una fuente permanente de inseguridad e insatisfacción personal y se considera como un importante factor de riesgo para el desarrollo de numerosos problemas psicológicos, tales como trastornos de alimentación, depresión y ansiedad. La persona con baja autoestima puede mostrar los siguientes enemigos de la autoestima. Aprende con dificultad, ya que piensa que no puede o que es demasiado difícil. Se siente inadecuado ante situaciones vivenciales y de aprendizaje. Realiza una autocrítica muy estricta. Desea excesivamente complacer. No se atreve a decir no por temor a desagradar y a perder la benevolencia de los demás. Enhorabuena. Y para hablar de esto nos acompaña Tania Cuevas, ella es el Life Coach y psicóloga para hablar con nosotros de este tema y obviamente darnos estos puntos importantes para poder elevar esta autoestima y alejar a aquellos enemigos de nuestra actitud. Vamos a iniciar, Tania, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, bien, vamos gracias. A iniciar mostrándote unos cuadros comparativos de cuáles son aquellos enemigos de la autoestima. Y te los digo, las comparaciones, actuar como víctima, sumergirse en tus errores. Otro cuadro, por favor, sentirse menos, ser dependiente de alguien más, ser perfeccionista. Estos son algunos puntos que podrían ser enemigos de nuestra autoestima, podrían bajarla y por ende nosotros sentirnos menos, estar desanimados, desmotivados y creer que no podemos alcanzar muchas otras cosas. Acabas de tocar el punto más importante, estos 6 puntos que leíamos en los cuadros. Son importantes, pero acabas de tocar el que yo considero el más importante y es el creer. Lo que tú creas de ti mismo es tu principal enemigo o socio. O sea, lo que tú creas de ti puede ser tu aliado o tu enemigo. Si tú crees que tú no vales, si tú sientes que eres menos, si tú sientes que para llegar a ser esa persona exitosa que se merece ciertas cosas, tienes que llegar a la perfección. Si tú crees que tus errores te definen, si tú crees todas esas cosas que veíamos y está en tus creencias, ¿y qué quiere decir creer? Quiere decir pensar y sentir y vivir en base a esto que creo. Y vos sabés que eso me parece tan importante porque lo decíamos fuera de cámara y vos mencionabas, ¿no, David? Mujeres que podrían tenerlo todo, tienen la autoestima por el piso y hay mujeres que de repente no son perfectas, que no podrían entender lo que otra mujer tiene, hablando de lo que te hace subir la autoestima, uh-huh. Y se llevan el mundo por delante, sí. Y arrasan, y vos ves, sabes, actitud, que una mujer carácter. Tan bella, exacto, con la actitud que, y con la presencia que tiene al llegar a un lugar. Exacto. Lo que yo me he dado cuenta, que eso generalmente es por motivo de que le ha sucedido algo en su vida. Entonces, algo que ha marcado y lo deja con la autoestima por el piso, digamos. ¿Qué puede hacer una persona para ir cambiando esa manera de ver al mundo? Porque en realidad su mundo es como oscuro, digamos. O sea, no tiene ganas, dice yo no puedo esto, a mí no me gusta esto, a mí no me sale o, esto. O cómo ir sembrando tu autoestima, claro, ¿no? Claro, cómo para levantar eso. Ok, lo primero que hay que hacer, por supuesto, es detectar. Y en eso les quiero decir que lo más importante es escuchar a nosotros mismos, escuchar lo que pensamos de nosotros mismos. Ya. Tomamos muy poca atención en lo que estamos pensando de nosotros. Decimos cosas como, soy desordenado, no sirvo para esto, uf, yo soy súper impuntual, ah, no, yo soy malísimo para esto otro. Entonces, primero escuchar lo que pensamos de verdad acerca de nosotros mismos. Y una vez que escuchamos esto, ir reemplazando estos pensamientos y sentimientos negativos por sentimientos y pensamientos más positivos, más enriquecedores. Atraerlos, ¿no? Más que atraerlos, te digo reemplazarlos. O sea, cuando yo digo, soy desordenada. Sí, puedo ser desordenada, pero ¿por eso valgo menos? Valgo menos por ser desordenada y es muy importante detectar dónde pongo mi punto de valor. Porque evidentemente, si yo pongo mi punto de valor en la belleza, y eres como yo, una persona que mide 1.50 y con 2 creo de regalo por ahí. ¿Sí? Entonces dices, ah no, lo que pasa es que claro, no valgo porque yo para ser una mujer hermosa tendría que medir por lo menos 1.67.
Claro. ¿Te das cuenta? Entonces, ahí me puedo sentir menos. Hay un ejercicio, creo. Estoy viendo aquí un espejo. Exacto. Exactamente. ¿Podemos hacerlo, Tania? Vamos. Para que todos en casa puedan hacer este espejo, y además de que es algo bastante práctico y que toda la gente en casa lo puede realizar. Vamos a ir, por favor, nuestro primer voluntario, adelante. El primer voluntario. ¿Quería hacer la bola? Claro. ¿Ya? ¿Qué tengo que hacer? Jesús, ¿qué es eso? Esto. Oh, wow, me he enamorado. Ojalá, esa es la idea, que acaben enamorados. Ya. Lo primero que quiero que me digas es, ¿qué sientes cuando te miras al espejo? ¿Qué es el primer pensamiento que se te viene a la mente cuando te miras? Como que, no sé, ¿cómo he crecido? Primero, ¿cómo he crecido? ¿Cómo he crecido? ¿En qué sentido? Lo recuerdo que tengo de niño y ahora como que eso, digamos, lo primero que veo es el cambio que he tenido, ¿no? ¿Y qué es lo primero que sientes acerca de ti mismo cuando te ves al espejo? Quiero que te mires a los ojos por un instante. No sé, como que orgullo. Ok. Orgullo, ¿qué más? No sé. ¿De qué cosas es capaz, Alan? No, yo sé, o sea, me veo al espejo y me levanto todos los días y puedo hacer lo que yo quiera, ¿no? No hay nada que impida. Si me propongo hacer algo a cualquier hora del día, pues lo voy a hacer igual, esté o no esté, o esté solo o con alguien. ¿Dónde está el centro de tu cuerpo? ¿Físicamente? Donde tú elijas que esté el centro de tu fuerza. Si yo te pregunto de dónde sacas esta fuerza que te empuja en las mañanas a decir, yo puedo, a cualquier hora del día voy a conseguir lo que yo quiera lograr. No sé, creo que es algo que sale de mi pecho, la verdad. ¿De acá? Ajá. ¿Sí? Sí. Y ahí se nota. Si lo ven, él está para así, mirándose a los ojos. No tienes miedo a mirarte a los ojos. No, hola, papucho. Y eso es lo que le quiero decir a la gente. Que se pare y se diga, hola, papucho, hola, mamucha. Porque lo que nos pasa, y te voy a quitar el espejo un minuto. No, está bonito. Déjala ahí. Es que hay mucha gente que se para y cuando le pregunto qué ves, arrugas, canas. Defecto, ¿no? Una mujer que ha luchado mucho. Una mujer a la que la vida le ha costado mucho. Una mujer a la que le cuesta pararse. No me gusta lo que veo y se dan la vuelta. ¿En serio? Sí. Alexia. Vaya, David. ¿Usted? Entonces, yo. ¡Qué mujerón! Vamos. ¡Qué mujerón! Así. ¿Qué ve usted? Una cabello magnífica. Cabello rojo. ¿Qué ve? Quiero no que veo. Me mires a los ojos. ¿Me miro a los ojos? Sí. ¿Qué veo? ¿Qué ves? ¿Qué es lo primero que piensas de ti? Veo brillo, creo que veo brillo, veo fuerza, valentía, ¿no? Valentía, sí, un poco de kilos de más también. Le vamos a enseñar lo que son kilos de más. Y algo verde en mis dientes. ¿Algo ya? Del... ¿Sí? ¿Eso? ¿Cuánto te amo? Muchísimo, muchísimo. ¿Muchísimo? ¿De qué eres capaz? De todo lo que me proponga, de superarme, creo que todavía puedo dar más de lo que doy y eso es de lo que creo que soy capaz. ¿Cierto? ¿Cuántas veces al día te dices que te amo? Ninguna. En la medida en la que te digas me amo, ese brillito que ahí atrás está con un poquito de tristeza, ahí va a salir. ¿Sí? Ya. Ahí en el me amo, en el me acepto. Uh-huh. Y el me acepto es, no importan esos kilitos de más. Uh-huh. Porque Alexia vale con y sin esos kilitos de más. Es verdad. Con y sin esa ramita verde que nos deja. No la muestren, por favor. ¿Sí? Okay. Salud. Porque no somos nuestros salud. Defectos. Gracias. Es verdad. En realidad somos nuestras virtudes. Los defectos están ahí para ayudarnos a superar en la vida más desafíos. Hay gente que tiene muchos defectos, de verdad, físicos. Es verdad. Y que son una gran oportunidad, más bien. Y no tanto defectos, para... sino que también hay gente que vive con dificultades. Sí. ¿No? Entonces, y a pesar de eso, el lograr superarte, el lograr cambiar tu vida, creo que también es importante, ¿no? Es lo más importante, el que puedas asumir que todo lo que nos llega en la vida es para bien. Sí, que cada caída es una oportunidad de aprendizaje. Y que, como lo comentamos fuera del aire, o sea, cuando te caes, cuando nos comentaba David que cuando te quedas sin pareja, a veces te sientes en medio del desierto y no sé qué voy a hacer.
cuando tal vez es una oportunidad para analizar qué hice, qué más puedo hacer, qué bueno que me caí, qué bueno que este hombre salió de mi vida, tengo la oportunidad de conocer uno mejor, uno que me ame más, que me valore exactamente como yo soy. Es verdad, es correcto. Qué lindas palabras y qué lindo ejercicio para que la gente en casa lo pueda hacer y realmente empezar a amarse uno mismo tal y como es día a día. Tania, muchísimas gracias realmente porque fue muy lindo para todos nosotros y para la gente en casa que lo pueda aprovechar. Gracias. No se crean solamente las mentiras de su miedo y de su ego. Créanse también lo que se dicen al espejo. Gracias. De esa manera cerramos el tema del día. Tania Cuevas estuvo con nosotros, ella es Life Coach y estuvimos hablando de los enemigos de nuestra autoestima. Tema del día. Enhorabuena.